Buenas noches, voy a tratar de no ser agresivo, pero todavía hay tarados mentales a los que no les gusta la comedia musical. No lo entiendo realmente, esa gente tiene que hacer un autoanálisis, cualquier tipo de análisis, y salir de ese estado que yo califiqué, bueno, de tarado mental, es políticamente incorrecto. Pero bueno, digamos de ese estado de bobés, y analizar claramente este género. Este género podríamos llamarlo ámame o déjame. Bueno, mejor que lo amemos, porque tiene cosas excepcionales. Por ejemplo, lo que se le critica a la comedia musical es que en cualquier momento los personajes empiezan a cantar, suena una orquesta y todos dicen, ¿dónde está la orquesta? Bueno, ¿qué importa dónde está la orquesta? Usted sabe dónde está la orquesta. La orquesta está en la banda de sonido. Cuando usted va a una ópera, también los personajes empiezan a cantar en cualquier momento. Claro, usted me va a decir, yo no voy ni loco a una ópera. Pero la ópera tiene tremendas convenciones también. En el tercer acto de La Traviata, cuando La Traviata, la mina que se vuelve loca, se muere de un cáncer de pulmón, o de una tuberculosis, perdón, se muere de una tuberculosis. La mina que se muere de una tuberculosis se canta todo. Es decir, uno dice, ¿cómo? Pero no puede ser que se esté muriendo de una tuberculosis y cante así. O sea que hay convenciones en determinados géneros. La convención de la comedia musical es que hay la gente en cualquier momento empiezan a cantar. Y cuando empiezan a cantar, para que sea más lindo lo que cantan, empieza a sonar la correspondiente orquesta. Ustedes van a ver a algunas de las más lindas chicas que han aparecido en el cine, y sobre todo presten mucha atención a una chica que sale con un vestido rojo y a un bailarín glorioso que está vestido de blanco en un baile, en un número de baile de ballet que hacen, que es celestial. ¿Por qué elijo esta película? Esta película la elijo porque es Brindis al Amor, llamada The Bandwagon, que se filma al año siguiente de Cantando bajo la lluvia. Y si el tema de Cantando bajo la lluvia era el del cine, el tema de Brindis al Amor
es el de el teatro. Brindis al amor no se vio en la Argentina, señores. Por favor, mire, si usted es gorila, escuche bien esto. Brindis al amor debió haberse estrenado aquí en 1953 y ese dictador de Perón la prohibió porque había prohibido la exhibición de películas extranjeras para favorecer al cine nacional, una cosa así, una cosa horrible, una medida antiimperialista. Dígame, usted lo sabe, ¿por qué por el antiimperialismo nos impiden ver Brindis al amor? Uno prefiere ser un país sometido, pero poder ver Brindis al amor, caramba. Bueno, ahora sí podemos ver Brindis al amor, y ahora usted en este momento justamente que estamos peleando, si entrábamos y salimos, si nos liberamos, si nos sometemos, y bueno, no importa, pero vamos a ver las escenas. Page in the casebook of Rod Reilly was finished. The city was asleep. The joints were closed. The rats and the hoods and the killers were in their holes. I felt good, but something was missing. She was bad. She was dangerous. I wouldn't trust her any farther than I could throw her. But she was my kind of woman. Elegí esta película, Brindis al amor, de Van Wagon, porque en ella los protagonistas son dos de los más grandes íconos de la comedia musical norteamericana, que son Sid Charisse y Fred Astaire. Fred Astaire y Sid Charisse hicieron dos películas, Brindis al amor, y luego hicieron una versión de Ninochka, que se llamó Muñeca de Seda. Que hicieron dos películas. La otra la dirigió Robert Mamoulian y esta, el célebre Vincente Minnelli, el marido de Judy Garland y los papás de Liza Minnelli, que así salió, pobrecita, porque con esos padres, bueno, uno no sale muy bien. Ahora, lo que tienen Astaire y Charisse es una excepcional complementariedad para bailar, hasta tal punto que Astaire, y esta es una declaración que debe haber herido a unas cuantas, declaró que su mejor compañera de baile había sido Sid Charisse. Sid Charisse es una excepcional bailarina clásica que se formó en los ballets rusos y que fue bailarina clásica y luego pasa a la comedia musical. Ella no hacía tap, ella bailaba en un jazz de formación clásica. Y Astaire tiene la excepcional generosidad casi de bailar para ella, para hacerla lucir, porque lo que tenía Charisse, además de ser una descomunal bailarina, es que era una descomunal hermosa mujer. Y en cuanto a Fred Astaire, le voy a decir algo contundente, que he hablado con unos cuantos bailarines de ballet clásico. Fred Astaire es el más grande bailarín del siglo XX. Lo crea usted o no, es así.
O sea, lo que tenemos acá son dos grandes que hacen juntos una comedia musical en la película y no saben si pueden bailar juntos, porque ella es muy alta y viene del ballet clásico. Entonces lo van a averiguar y van al Central Park a ver qué pasa. Veamos qué pasa. Esto, no hay palabras para definir lo que acabamos de ver en un nivel de la gran danza. Ahora, para ir a algunos aspectos que no son tan esenciales ni tan notables, ¿ustedes observaron cómo el vestido de ella baila con ella? Es decir, ella baila y el vestido la acompaña. Ese es un gran trabajo del diseñador de vestuario. La canción, que es Bailando en la Oscuridad, un clásico, es de Arthur Schwartz, y los guionistas de Brindis al Amor son Arthur Freed y Betty Comden, que son los mismos guionistas de Cantando bajo la lluvia. Arthur Freed y Betty Comden estaban una vez en París, estaban cenando en un restaurante, y los ven entrar a Alain Resnais y François Truffaut. Y como humildes guionistas norteamericanos se dicen los unos a los otros, mirá quiénes entraron, entró Resnais y entró Truffaut, quienes se fueron a sentar a una mesa un poco más hacia atrás. Y ellos siguen comiendo, ¿no? Ni se animan a mirarlos. Y al rato siguen, escuchan, perdón, ¿podemos tener el honor de saludarlos? Ustedes son los guionistas de Cantando bajo la lluvia. Y eran Resnais y Truffaut, que se morían por conocerlos, porque les decían, nosotros nos morimos por Cantando bajo la lluvia, nos parece una de las más grandes películas de la historia del cine, y si ustedes son los guionistas, permítannos, fírmennos un autógrafo. Es una muy hermosa anécdota, porque revela hasta qué punto la comedia musical es arte, y Cantando bajo la lluvia figura siempre entre las 10 más grandes películas de la historia del cine. Yo creo que también Brindis al Amor
podría figurar. Lo que ocurre es que creo que Cantando bajo la lluvia tiene un argumento más desarrollado. Pero también es cierto que The Bandwagon, Brindis al amor, tiene una presencia de Charisse mucho más plena, porque Charisse en Cantando bajo la lluvia solo hace el número del ballet Broadway Melody que Kelly elabora hacia el final. En el próximo bloque vamos a ver dos comedias musicales que en realidad son tristes. Una es triste por su argumento y otra es triste por el destino que tuvo. En realidad las dos tuvieron mala fortuna en la taquilla. Una es Pennies from Heaven, monedas desde el cielo, y la otra es One from the Heart, una película de Francis Ford Coppola, que aquí se llamó Golpe al Corazón. Ya vamos hacia ellas. Vamos a hablar de una película que fue una película muy desdichada, que se llamó en castellano Golpe al Corazón. Fue un golpe al corazón de Francis Coppola. Después de hacer Apocalypse Now, que fue un éxito artístico y conceptual muy importante, quizás no fue un éxito en cuanto a los Oscars, el Oscar lo ganó Kramer versus Kramer frente a Apocalypse Now, imagínese usted lo que es la Academia de Hollywood, o si uno puede realmente seguir lo que es el gran cine de Hollywood siguiendo el camino de los Oscars, más bien hay que seguir el camino inverso. Aquella película a la que no le dieron el Oscar, esa es la buena. Bueno, entonces Coppola monta todo un set escenográfico onírico y ahí ubica a sus personajes. La película está protagonizada por un actor que tampoco tuvo suerte, que es el que hacía Chef en Apocalypse Now, Frederick Forrest. Frederick Forrest debutó en el cine en una película protagonizada justamente por Richard Widmark, que no hace mucho tiempo nos ha dejado a los 93 años con gran dolor de todos los cinéfilos que lo hemos venerado a lo largo de toda nuestra vida. Esa película era Cuando mueren las leyendas, de un director que Stuart Millar, que después no volvió a filmar, porque en One from the Heart, Golpe al Corazón, es un fracaso. Y después hace Hammett, dirigido por Ben Benders, y la película es también un flop, como dicen los Yankees, flop, un fracaso fenomenal. One from the Heart fue un fracaso increíble, total y absoluto, pero de todos modos es una película valiosísima. Nunca hay que fijarse si una película fracasa y creer que es mala porque fracasa. No, a veces fracasa porque es muy buena, como Golpe al Corazón. Veamos las escenas. Your hair looks different. Yeah, I had it curled. You look very beautiful. Thank you. So do you. Thank you. This is like a dance floor, isn't mm-hmm. it? Oh, I love dance. I used to dance. Please sit, please. Okay. I guess it's goodbye Vegas for me. Really? You're really going? Yeah. You see this lounge? Yes. It could have had a real class act. Me, because I do only original material. I had the best musicians in Vegas lined up. You're really going, huh? Yeah. Well, where are you going? I don't know. Somewhere. Like in the movie Casablanca. You remember? Oh, yeah. Humphrey Bogart. He was real cool. Mm-hmm. He owned this swank club. That could be me. Maybe. Yeah. You know, he lost the woman in the end of that movie. No, he didn't. Yeah, he did. He could have had her, but he gave her up for something greater. Yeah, what? For freedom. Freedom? Yeah. He should have kept the girl, wouldn't you? We'll see. I like that. You did? Yes, it's good. Thank you. Meet me tonight. It's raining. Cuban cigars. Cuban cigars? Meet me tonight. And we'll make love where we are. We'll see about that.
see about that. Kiss me tonight. It's raining Chateaubriand. And Dom Perignon. It's magic tonight. And you turn me on. Where are we going? We're gonna dance. You wanna dance? Okay. Can you tango? A little bit. Tengo mucho que decir de esta escena que ustedes terminan de ver. En 1987 filmamos en México una película que se ve bastante por aquí, que es Tango Bar, que la filmamos con el protagónico de Raúl Juliá, que es el protagonista de la escena que acaban de ver, Rubén Juárez, que estaba, para la película, estaba gordo ya en 1987. Y el problema era hacerlo bajar de peso a Rubén. Entonces el director le pidió a Raúl Juliá, mira, acompáñalo todos los días a andar en bicicleta, así Rubén anda en bicicleta. Entonces Rubén iba con Raúl Juliá a andar en bicicleta y termina a andar en bicicleta y se me acerca y me dice, ¿lo viste al puertorriqueño yanqui? Me vio la pinta y ya se cagó todo, ahora él también anda en bicicleta. Bueno, le pregunté a Raúl Juliá cómo había sido esta escena formidable en la que él baila con Terry Garr. ¿Usted ubica a Terry Garr? Terry Garr es la chica del joven Frankenstein, es la protagonista del joven Frankenstein y de Tootsie también, es la que lo busca infructuosamente a Dustin Hoffman para lograr su amor, que finalmente se lo quita Jessica Lange, en esa comedia Tootsie que vamos a ver cuando nos ocupemos de las películas de los años 80. Le pregunté mucho a Raúl Juliá con quienes almorzábamos en el restaurante de los estudios Churubusco de México, donde se tomaba muchísimo vino. Yo me había cobrado mis honorarios de guionista y me estaba por ir ya, pero cada vez que me estaba por ir, Raúl Juliá y Rubén Juárez tomaban mucho vino y a las 3 de la mañana brindaban para que yo me quedara una semana más. Entonces todos brindábamos, todos borrachos, y yo me quedaba una semana más. En fin, casi no me voy nunca a México. Entonces le pregunté cómo había sido esa escena de One from the Heart, con Terry Garr, digo, bailar nada menos con Terry Garr. ¿Qué me podés decir, Raúl? Uy, me dice Raúl, tenía un culito divino. Bueno, eso fue lo que a él le había quedado de One from the Heart, el enorme esfuerzo de Francis Coppola, que como vemos tiene un color, una iluminación difusa, formidable. Ahora vamos a ir a una película realmente maldita, realmente triste, un musical desolador, sobre el que no tengo personalmente nada que decir porque no conozco a Steve Martin, no conozco a ninguno de los que le hicieron. Así que esa parte se la van a ahorrar. Vamos a ver ahora Penny from Heaven. We'll be right back.
Dinero del cielo, Penny from Heaven, es una película que transcurre durante la depresión. La depresión es esa etapa que en Estados Unidos, después del crack de Wall Street de 1929, comienza con una enorme desocupación, miseria, tristeza, suicidios. Y lo que tiene de original la película es que nadie canta con su propia voz, sino que cantan con voces tomadas de discos. Es decir, Steve Martin comienza cantando con la voz de Billie Holiday, por ejemplo. Trabaja una gran actriz, una gran figura de Broadway, que es Bernadette Peters, y Steve Martin es el protagonista de la película. La película es tristísima, es un musical realmente muy, muy triste, porque la época es muy triste, porque todo lo que ocurre es muy triste, porque al final el protagonista se suicida, lo cual es muy duro en una comedia musical que se supone que debe dar cierto estado de alegría o de optimismo al que la ve. Pero esta no, y por eso fue un fracaso enorme en la taquilla, pero tiene un gran prestigio artístico. Yo creo que es una de las mejores películas que hizo Steve Martin, personaje que no es exactamente muy de mi agrado. Hizo otra, El cliente muerto no paga, que no estaba tan mal, pero después en muy pocas logró entretenerme. Pero bueno, es una opinión personal. Sí, Bernadette Peters, que es una gran figura de Broadway. Ahora, la película es una película sobre la depresión. Es el mismo clima de la Rosa Púrpura del Cairo. Si usted recuerda La Rosa Púrpura del Cairo, recordará que el personaje que hace Mia Farrow va al cine para olvidar la miseria, el dolor, la tristeza que cunden en la realidad, en la real realidad. Entonces se enajena yendo al cine y mirando esas luces, esa fantasía que la pantalla le entrega, hasta que la pantalla le entrega justamente al protagonista de una película. Ya que estoy hablando precisamente del llamado geniecillo de Manhattan, porque él dio una definición de sí mismo que decía: soy un genio, sí, pero de la farándula. Vamos a hablar entonces de ese neurótico, atormentado judío, neoyorquino, intelectual, que es el entrañable, querible guionista y autor de sus películas, Woody Allen. Esta película de Woody Allen, Todos dicen te quiero, es una de sus películas más positivas frente a su concepción de la existencia. No en vano la ha tomado por el lado de la comedia musical, que, como vimos en el bloque anterior, no tiene por qué necesariamente tener un punto de vista positivo con respecto a la vida, puede ser negro también. Pero en esta película, Todos dicen te quiero, hay una frase que pone Woody Allen al comienzo que dice: para simplificarlo todo, éramos ricos. Entonces, bueno, son ricos y las cosas que le pasan no son, digamos, trágicas. Otra de las cosas muy originales que usó Allen y que le sirvió para promocionar la película muchísimo, es que todos los actores cantan sus partes. No hay grandes cantantes. Ningún actor es doblado por ninguna excepcional cantante, sino que cada uno canta con su voz. Por ejemplo, Woody Allen canta la canción principal de la película, que es He terminado con el amor, que la canta con un hilito de voz, porque la podría haber cantado I'm through with love. Bueno, yo la canto mucho mejor que Woody Allen, por eso no quiero seguir, porque no desearía humillarlo tanto. Pero vamos a ver cómo Woody Allen, triste, solitario, canta con mucho sentimiento y con mayor sentimiento que cualquiera de nosotros podría ponerle, He terminado con el amor. My sweet goodbye, I'll never forget. Said adieu to love, don't ever call again. For I must have you. So I'm through with love. I locked my heart, I'll keep my feelings there. I've stopped my
far, far away. Because I'm through love. Como vemos, una comedia musical, digamos, reclama la atención de Woody Allen. Woody Allen es un cineasta que se caracteriza por abordar todos los géneros. Y lo abordó muy bien en todos Dicen Te Quiero, con esa originalidad que señalé, en la cual ninguno de los actores era doblado. Y en una de las escenas finales, tiene un encuentro con su exmujer. Y ustedes saben cómo son las relaciones con las exmujeres. O son horribles o son espantosas. Pero a veces son buenas, como ocurre en este caso, en que Woody se encuentra con Goldie Hawn. Goldie Hawn justamente canta And Through With Love, Terminé Con El Amor, y lo canta demasiado bien. Tal es así que durante el rodaje de la película, Woody le dijo: mira, Goldie, estás cantando demasiado bien y todos los que cantan esta película cantan mal. Vos sos una comediante excelente y como tal comediante cantás muy bien, pero acá no cantes tan bien. Entonces ella trata de cantar mejor, lo cual lo hace, pero el baile que hacen juntos tiene una incorporación de efectos especiales. Yo creo que es una muy honrosa y venerable parodia del baile de Astaire y Charisse en Brindis al Amor, en The Bandwagon, porque, digamos, es una Goldie Hawn, es aquí es una Charisse que vuela más todavía que la verdadera Charisse por los efectos especiales. Y hay un momento muy hermoso en que él la toma y bailan ya juntos, cheek to cheek, digamos, mejilla a mejilla, y ahí toda la orquesta toma el tema, I'm Through With Love, y es una escena muy romántica porque sabemos que son dos ex viejos amantes que en ese momento se están reuniendo como amigos, y ella le dice: finalmente hemos sido mejores amigos que esposos, fuimos mejores como amigos que como esposos, porque el esposo de ella es Alan Alda, que está con un resfrío en su casa, y como tipo sensato, les dice: vayan ustedes a la fiesta ya que no puedo ir yo. Y ellos aprovechan para hacer un repaso de su vida, que llega a esta conclusión. Fíjate vos cómo somos amigos, nosotros que en los últimos tiempos de nuestra relación no nos podíamos ni ver, pero la vida tiene estas cosas. Y Woody Allen dice una frase muy optimista, dice: la vida es sorprendente, lo cual en efecto es sorprendente. Usted puede salir a la calle y mirar un hermoso sol o se le puede caer una maceta encima, es sorprendente. Pero también es sorprendente que vayamos a la próxima escena. Thank you.
Hay un momento en esta película donde aparece el Woody Allen reflexivo, y Woody Allen es un hombre muy angustiado por el tema de la muerte. En realidad es uno de los cineastas que más ha abordado el tema de la muerte. Se muere el abuelo de la familia. El abuelo ya estaba un poco, digamos, ido, un poco gagá. Y hay una escena tremendamente conmovedora donde el abuelo le dice a la familia: bueno, miren, me voy a encontrar con mi amigo Miguel en el Polo Ground. Abuelo, le dicen, tu amigo Miguel se murió y el Polo Ground lo echaron abajo. Y el abuelo dice: bueno, pero a mí no me importa, y se va. Y el abuelo muere. El abuelo muere y están todos ahí reunidos, velándolo. Y Alan Alda dice: qué mal está hecho el mundo. Realmente, si Dios existiera, habría que hacerle un juicio. Porque hizo tan mal su trabajo que habría que hacerle un juicio. Y de pronto aparecen las cenizas del abuelo y de muchos otros muertitos y empiezan a bailar las cenizas. ¿Y las cenizas qué cantan? Cantan una canción que dice: Enjoy yourself, disfrute de usted mismo, it's later than you think, es más tarde de lo que piensa. O sea que este es el mensaje que deja esta comedia musical de Woody Allen. Disfruten, es más tarde de lo que creen. En el próximo bloque vamos a hacer nuestra totalización final de todo esto que hemos hablado. La comedia musical es hija de los tiempos difíciles. La comedia musical, su auge empieza con la depresión, ¿no? Después del crack de la bolsa de Wall Street del 29. Y incluso los compositores de Broadway son convocados por Hollywood, porque Broadway entra en la calle 42, entra en un colapso tremendo. Es así como los grandes compositores de comedias musicales de Hollywood, como Richard Rogers y su letrista, Lawrence Hart, George Gershwin, Ira Gershwin, Cole Porter, van a Hollywood a componer comedias musicales. La comedia musical en este sentido puede entenderse como un paliativo de la desgracia, es decir, Estados Unidos está hundido en el caos económico y financiero, pero la comedia musical surge para que, y bueno, muchos dirán, para el olvido, que más le valdría quizás a los norteamericanos haber tomado conciencia de lo que les estaba pasando, alzarse contra el capitalismo y derrocarlo. Pero no querían hacer eso, la verdad que no tenían ninguna gana de hacer eso, porque ellos son el capitalismo. En cambio, lo que sí hicieron fue que Hollywood contrató a los grandes compositores de Broadway e iniciaron una serie de comedias musicales, que, como repito, es hija de la desgracia. Así surgieron las comedias musicales de Busby Berkeley, ¿no?, con esos enormes caleidoscopios que hacía con las bailarinas, y películas como Volando a Río, donde las bailarinas volaban en las alas de los aviones. Es decir, toda la comedia de los años 30, cuyas figuras más destacables fueron Fred Astaire y Ginger Rogers, y también una excepcional bailarina como Eleanor Powell. Ahora, también como hija de los tiempos difíciles, la comedia musical surge, y esto es muy importante, escúcheme porque esto es muy importante, surge de nuevo en los años 50 como respuesta al macartismo. Aunque usted no lo crea, la comedia musical es una respuesta al macartismo. ¿El macartismo qué es? Está lloviendo, llueve, eso es el macartismo. Esa es la desgracia que tiene Hollywood en el comienzo de los años 50. Entonces, mientras llueve, ¿qué hacemos? Cantemos. Cantemos bajo la lluvia. Es cierto, el país está en una pésima situación, McCarthy persigue a todos, todos delatan a todos, hasta hay un actor, Adolphe Menjou, que dice: yo a los comunistas los descubro por el olor. Entonces McCarthy le dice: bueno, lo perdonamos a usted si me da 10 nombres. Bueno, era una casa de brujas como muy bien conocimos acá. Entonces se hace una película que se llama Singing in the Rain, Cantando bajo la lluvia, que es una codirección excepcional de Stanley Donen y Gene Kelly, y su concepto es ese. En realidad la comedia musical es esa. Nosotros vamos a cantar, dice la comedia, aunque estemos tristes, aunque todo sea terrible, aunque sepamos que en esta vida estamos de paso, que todo amor termina, que todo beso puede ser peor que el anterior, o que espera en el futuro otro beso mejor, o otra pasión más profunda, pero que de todos modos también va a terminar, que todo verdor perecerá, digamos, pero de todos modos, mientras hacemos el camino,
el camino que tenemos que hacer, y todo camino sabemos que lleva un fin. Mientras hacemos el camino, cantemos, bailemos, porque es una de las mejores cosas que podemos hacer. De hecho, los griegos cultivaban, rendían culto a Dioniso, y Dioniso es el dios, digamos, el dios en el cual aquellos que se entregan al culto de Dioniso se entregan a la pérdida de su propia individualidad en medio de la embriaguez. Entonces, lo que propone la comedia musical es: embriáguense con nuestro ritmo, embriáguense con nuestra alegría, embriáguense con nuestras danzas, con la belleza de nuestras bailarinas, con la voz de nuestros cantantes, con los decorados de nuestros escenógrafos, con los hermosos diseños de vestuario de nuestros diseñadores, y pasen un momento, aunque sea un momento alegre en medio de tanta tristeza, porque efectivamente la existencia no presenta momentos de gran alegría. ¿Por qué entonces negárnoslo? ¿Por qué negar un género en cuya esencia está entregar alegría, ¿no? Entregar belleza, entregar casi siempre finales felices? La canción que expresa esta tesis que de algún modo estoy desarrollando, que la comedia musical es aquello que nos ayuda en los tiempos oscuros, es Cantando bajo la lluvia. Película que no utilicé en este programa porque todos ustedes la conocen mucho, y sobre todo conocen el número que hace Gene Kelly y en el cual canta la famosa canción I'm singing in the rain, just singing in the rain, what a glorious feeling, I'm happy again. Es decir, canto bajo la lluvia, qué maravilloso sentimiento, estoy contento de nuevo. Es decir, pese a que llueve, yo estoy contento de nuevo porque bueno, he encontrado una serie de cosas dentro de mí que me permiten enfrentar el afuera. El número de Gene Kelly todos ustedes lo conocen, por eso la película, preferimos dar otras películas más olvidadas. Bueno, y con esto, llueva o no llueva, nos despedimos hasta el próximo domingo a las 23 horas, donde vamos a estar aquí con paraguas, sin paraguas, con impermeable, con lo que sea. Aunque venga un huracán, aquí estamos. Chao. Once upon a time, America was singing the blues. Now, from the music of the past, comes the musical of the future. Pennies from Heaven. Daring. Provocative. Original. Unquestionably, a new step forward in movie musicals. Songs do. There must be some place where them songs are for real. It's all singing. It's all dancing. And it's all inside of Arthur Parker. A man who lives on both sides of the rainbow. Pennies from Heaven. A film by Herbert Ross. Making love, they say old Mother Nature made.